Hola, llegó la mujer del futuro. Bueno, mujeres, vamos a trabajar en este día de reto número 23. Ya llevamos 23 días de este reto de 45 días con Marimelda. El reto para romper maldiciones, y hoy es el día número 23, donde estamos trabajando la siguiente pregunta. Se me perdió la pregunta. ¿Qué se hizo la pregunta? ¿Qué tema? ¿Cuál es el tema de hoy, Marimelda? Bueno, el tema de hoy es: ¿perdiste la libertad de ser tú misma? Bueno, si tú perdiste la libertad de ser tú misma, entonces este taller es para ti. Y vamos a romper con esas maldiciones que tenemos. Ay, me arde el ojo. Bueno. Hola, llegó la mujer del futuro. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estés por acá. Qué gusto saludarte. Bueno, vamos a leer entonces. Vamos a leer entonces el día de ayer para que tengamos una idea, y también quiero leerles varias características de lo que es una mujer cuando está sufriendo de violencia, cuando está sufriendo de avaricia, cuando está sufriendo, cuando está en manos de un cerebro con trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, vamos a leerlo para que nos quede más claro. Mientras tanto, entonces, déjenme, yo comparto esto acá. Ya, ahora sí, Marimelda. Listo. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a ver qué es lo que tenemos por acá en este reto de 45 días, donde ayer hablamos de que no tienes que cambiar los frutos, cambia la raíz. Entonces, vamos a entender que si tú quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero la raíz de ese árbol que ya está mal. Entonces, yo entiendo que yo ya soy un árbol y que este árbol tiene unos frutos que no me gustan. Pero yo no voy a cambiar los frutos, sino que voy a cambiar la raíz. Y me voy a convertir en un árbol bueno. Pero entonces me imagino que te estarás preguntando: muchachas, a mí me fastidian las moscas. Tengo una mosca, abro la puerta para sacar a la perra y tengo una mosca acá. Y me desconcentro. Me desconcentran. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para no perder el control de la mosca? Vamos a practicar lo que yo enseño. Si la mosca te está perturbando tu atención, ¿qué tienes que hacer, Marimelda? No tienes que cambiar los frutos, sino la raíz. Ok. Entonces me voy a enfocar. Ok. Entonces, es decir, que si quieres cambiar lo visible, deberás transformar lo invisible. O sea, que debes de transformar. Ay, a mí me preguntaba ayer me preguntaba alguien que yo le estaba haciendo, digamos, un coaching, pero no todavía he cerrado la venta. Entonces me preguntaba, bueno, ¿y yo qué logro con esto que voy a hacer con usted? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles van a ser mis destrezas? Y me quedé pensando, ¿cuáles van a ser las destrezas que esta mujer va a adquirir? Y inclusive me gustaría preguntarte a ti, vamos a ir hablando. Mira, ¿qué es lo que tú vas a lograr haciendo una reprogramación del ADN cuántico?
Entonces, esa fue la pregunta que me hizo esta persona. Bueno, y entonces, realmente, esperen, yo les digo la pregunta que me hicieron. ¿Te convertirás en qué? O sea, una persona, una mujer, vamos a mirar, una mujer que entra a mi curso, a mi coaching, a la escuela, esa mujer está en depresión, esa mujer está desvalorizada, esa mujer perdió la libertad, perdiste la libertad de ser tú misma, perdiste la libertad de ser tú misma, y esa mujer tiene problemas, o sea, esa mujer tiene problemas. Aquí a la escuela cuántica mía entran mujeres que tienen verdaderos problemas. Porque si usted no tiene problemas, no tiene que estar haciendo nada acá. Porque es como cuando uno va al médico. Yo voy al médico cuando tengo una enfermedad. Su enfermedad es de la mente, que la somatiza el cuerpo. Y la tarea que tengo que hacer es invisible. O sea, mi trabajo es invisible. Yo no te puedo mostrar. Por ejemplo, si yo te vendo un celular, yo te digo, mira, tienes el resultado que vas a obtener es que este teléfono toma las fotos y las toma de cerca y las toma de lejos y la cámara ya vino con un ángulo diferente y entonces te muestro el producto. Pero mi producto yo no te puedo mostrar porque yo trabajo sobre algo invisible. Entonces, ¿en qué te convertirás al estudiar? ¿En qué te convertirás al hacer estos coaching? ¿En qué te convertirás? A ver, esa pregunta me gustaría que resolverla también acá. ¿En qué te convertirás? Tema 1, tema 2 y tema 3. ¿Me puedes ayudar, Ana, y me puedes decir en qué te vas convirtiendo en la medida en que te vas educando? Ayúdenme ustedes también a dar esa respuesta. Y yo voy a dar también la mía y vamos a ir haciendo como una especie de resumen. Entonces, voy a volver acá. Voy a volver acá. Dice, cuando hablo de lo invisible, me refiero a tu nueva perspectiva de la mujer que eres. ¿Cuáles son las características de la personalidad que tienes en esencia? Así, por ejemplo, si experimentas desesperanza del futuro, rondan en tu cabeza pensamientos de suicidio, estancamiento, sientes culpa, ansiedad, miedo, desconectada del mundo, te cuesta ser espontánea, te cuesta ser feliz, te cuesta concentrarte, te cuesta prestar atención, te cuesta tener dominio propio, te cuesta tener voluntad, te cuesta terminar las cosas, te cuesta saber qué es lo que quieres. Entonces, cada día que amanece, en lo único que piensas es que horror, otro día, no me quiero levantar, ¿para qué me levanto? No tiene propósito tu vida, no tiene sentido tu vida. Qué jartera, te miras al espejo y cada día te ves más fea y menos capaz. Cada día te ves más fea y menos capaz. Llegó Ana Bravo. En resumen, tu autoestima está por el piso. Ok,
¿Qué tipo de mujeres son las que yo entreno? Entreno mujeres con el autoestima en el piso. Porque una mujer que está en estas condiciones tiene la autoestima por el piso, no se valora, no se quiere, tiene problemas. Entonces, ¿en qué te convertirás al hacer este taller? Te convertirás en una mujer que quiere vivir, en una mujer que se va a sentir feliz, en una mujer que va a sentirse completa, en una mujer con autoestima, esa palabra me gusta, te convertirás en una mujer con autoestima. Yo te lo garantizo. Yo garantizo mi trabajo. Y yo te pongo el sello de que vas a tener autoestima. ¿Qué más te garantizo? Te garantizo que vas a ser feliz por decisión. Te garantizo que vas a aprender a ser feliz por decisión. Entonces, voy a ir encontrando. Hoy vas a ser capaz de enfocarte. Te convertirás en una mujer enfocada. Te convertirás en una mujer disciplinada. Te convertirás en una mujer con dominio propio. Te convertirás en una mujer que se ama. Es lo mismo que autoestima. Te convertirás en una mujer que toma acción. Te convertirás en una mujer que tiene dominio de su agenda. Ah, no, porque es que venga, le digo una cosa. Sí, después la ayuda que me das, me creí la mujer valiente y nadie me humilló. Eso, Ana, eso. Somos unas mujeres valientes y una mujer que estudia en la escuela cuántica mía, le voy a poner un sello. Oiga, ese me gusta, le voy a poner un sello. Sello de la mujer que estudia en la escuela cuántica mía y es que tiene personalidad. Y no se deja gritar de nadie. Y arriba de mi cabeza solamente mis cabellos y Dios. No más. ¡Ay, bacano! Me gusta, me gusta, me gusta. Eso, eso. Bueno, entonces, mira, así por ejemplo, si experimentas desesperanza en el futuro, ¿en qué te convertirás? Tú en este momento tienes desesperanza por el futuro. Estás en depresión. ¿En qué te convertirás? En una mujer alegre. En una mujer. Tienes desesperanza. ¿En qué te convertirás? En una mujer con esperanza. Entonces, en resumen, las mujeres que entran a la escuela cuántica mía, tienen la de la autoestima por el piso, debajo del piso, lloran, le lloran a los hombres, se dejan maltratar, y le voy a dar una lista. Y si usted cumple algunas de estas características, le voy a dar una lista de 16, estoy revisando que me quedaron mal los números. Si cumple una, al menos unas tres de estas, usted está en problemas. Don Darío, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho Don Darío? Don Darío tiene 83 años y no se pierde el taller. Me convertiré en una mujer que sabe matar moscas. Muchacha, esta mosquita va a aprender a matar moscas.
Bueno, deja la guachapita. Ok. Escúcheme. Escúcheme. Por favor. Vea, suélteme ese trapito y déjeme estar molestando ahí. Siéntese ahí, siéntese. Eres víctima de maltrato psicológico. Mujeres. Estas son algunas características de tu personalidad que indica que eres víctima de maltrato psicológico. Primero, perdiste la libertad de ser tú misma. Se las voy a leer todas y después voy a hablar de cada una. Ya no piensas por sí sola. Eres controlada en lo que dices. Debes consultar a tu pareja absolutamente todo antes de tomar una decisión. Quien maneja el dinero es tu pareja. ¿Quién maneja el dinero? Tu pareja. ¿Sí? Pilas, pues. Ay, tan linda. I love you, Ana. Me encanta tu testimonio. Gracias, mi amor. Gracias. Una mujer que se eduque conmigo no la grita a nadie. Eso, me gusta. Me gusta. Mire, debes consultar a tu pareja absolutamente todo antes de tomar una decisión. ¿Quién maneja el dinero? Es tu pareja. El otro es quien controla todos los gastos de la casa. O sea, si usted va, él le da a usted un peso que va, que vaya para el mercado. Todo subió y usted tiene que traer lo mismo que compraba con un peso hace un año. Y usted le dice que le dé un peso más y él le dice, no, usted tiene que traer el mismo mercado porque eso vale lo mismo. Ay, no sé, no sé si ustedes están viviendo esto. Tu pareja es avara, no saca un peso del bolsillo y para comprar una libra de carne reniega. ¿Y cuánta carne se van a comer, pues? ¿Y por qué tanta cebolla? ¿Y por qué tanto tomate? ¿Y el champú? ¿Y por qué ese champú tan caro? ¿Y más tratamiento para el pelo? ¿Y esos crespos? Eso gasta mucho champú. Y eso más que acondicionador, lávese con el mismo jabón de lavar la ropa. ¿Y para qué jabón de baño? ¿Y para qué perfume? ¿Y para qué toallas higiénicas? No, 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 no. No puedes llegar tarde a casa, pues tendrás problemas. Eres culpable cuando algo resulta mal. Pierdes el derecho a opinar y te dicen que no gastes oxígeno al hablar. Tu agenda la controla el otro, los horarios con quien hablas, te reúnes, tu celular. Te sientes que no vales nada y que has perdido el valor. Estás metida en el túnel oscuro, en el perfecto infierno. Sientes miedo por todo. Te alejaste de tus amigos y de tus familiares. Te llevó a vivir a otra ciudad. A veces me faltó este. Bueno, yo lo voy a ir arreglando. Yo voy a ir arreglando esta lista. Mujeres, tienes que identificar cuál es el factor principal por el cual tienes que tomar decisiones al respecto. Libérate de ese secuestro mental. Muchachas, están secuestradas a nivel mental. Están secuestradas a nivel mental. Recobra el sentido de tu vida. Entonces, ¿en qué te convertirás? En una mujer con propósito. ¿En qué te convertirás?
en una mujer con sentido, que una mujer con propósito, una mujer con autoestima y una mujer con control mental. Mujer con control mental. ¿Cómo es que una mujer en el siglo XXI está controlada en lo que dice? Usted cállese, que usted no opina, usted cuando habla gasta oxígeno. ¿Cómo es que una mujer no puede pensar por sí sola? ¿Cómo es que una mujer pierde su libertad? Perdiste la libertad de ser tú misma. ¿Dónde está esa mujer alegre, esa mujer espontánea, esa mujer que dice lo que quiere, que compra lo que quiere, que viaja donde quiere, que hace lo que quiere? ¿Qué se hizo esa mujer? ¿Para dónde se fue esa mujer? Que no tiene dinero y que le está pidiendo al marido los $2 para comprar la leche y no le alcanza. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con esa mujer? A esa mujer hay que recuperarla. Entonces, es importante para poder nosotros reprogramar algo. Primero tenemos que saber, para nosotros reprogramar algo, primero tenemos que saber qué es lo que tenemos que reprogramar. Por eso yo te digo, cuando vas a hacer el coaching conmigo, tráigame la lista de las 10 cosas por las que usted no logra las cosas, pero escríbamelas, escríbamelas. Hágame, tráigame el árbol hecho. Para eso está el taller, donde les estoy diciendo, por ahora vea el taller, haga su árbol, y cuando usted tenga el árbol, entonces hacemos el coaching, porque de esa manera es que yo me doy cuenta cuáles son los programas que usted trae y los vamos a reprogramar, vamos a reformular, vamos a reestructurar todos esos sistemas neuronales. Entonces, si tienes alguna de estas situaciones, estás en manos de una persona enferma de un trastorno obsesivo compulsivo. Muchachas, la verdad, resulté diciendo que era una maldición. Pensaba yo, María Imelda Cardona, yo pensaba que yo tenía una maldición. Enseñaría el libro. No lo sé qué lo hice. Miren. Ay, pero ¿qué es este mosquito tan pendejo que tengo aquí? Rompiendo maldiciones. Hay mucha, este era uno de mis pensamientos. Yo pensaba rompiendo maldiciones. Mira, mira, es que mira esto. Quiero que lo conectes. Muchas personas viven sin saberlo bajo maldición. Algunas de estas maldiciones pueden venir a nuestra vida por pecados pasados de algún familiar, por personas que nos han maldecido, incluso por nuestros propios pecados y palabras que hemos dicho. Nuestros pecados son la puerta a las maldiciones. Para eso, diario debemos arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados al Señor, para que no se hereden a nuestros hijos. ¿Sabías que podemos heredar maldiciones por algunos de nuestros 30 familiares de generaciones anteriores? ¿Sabías que con un solo familiar de alguna generación haya pecado, basta para heredar las consecuencias de sus pecados? ¿Sabías que existen demonios llamados demonios familiares que se pasan de generación tras generación? Es decir,
Es hora de poner un alto y romper en el nombre de Jesucristo estas maldiciones que impiden que las bendiciones lleguen a nuestra vida. Todo esto y más en este estudio bíblico. Bueno, muchachas, yo pensaba y pienso todavía, no estoy diciendo que he dejado de pensar, pero romper maldiciones está bien. Esto es, son demonios que vienen. Mire que aquí dice que ¿dónde está? Demonios familiares. Ok. La religión lo llama demonios familiares. Listo, yo tengo un demonio familiar, es mi esposo. Listo, yo tengo un demonio familiar, es mi pareja. ¿Cómo le parece? ¿Cómo nosotros vamos a romper maldiciones? Yo entiendo y no estoy en ningún momento, quiero que me malinterpreten, yo sí creo en Dios. Y si esto es un demonio, pues a este demonio le voy a decir muchas cosas que le tengo que decir. Porque yo tengo que aprender a entender que yo estoy en manos también. Ese demonio se apoderó de ese esposo. Porque ¿cómo que este demonio, yo perdí la libertad de mí misma por un esposo? No puedo pensar por mí sola, soy controlada en todo lo que digo, debo consultar todo. El quien manda en la casa el dinero es mi pareja, el otro es quien controla todos los gastos de la casa, la pareja es avara, me hace sentir culpable de todo. Eso es una maldición. O sea, cuando estoy ignorante, estoy bajo una maldición y se llaman demonios familiares. Yo, María Inelda Cardona, pensaba que yo tenía una maldición, que yo había matado un cura, que yo había hecho lo peor de lo peor, porque a mí me pasaban esta lista de cosas, porque yo había perdido la libertad de ser yo misma. Porque yo no podía pensar por sí sola. ¿Por qué? Entonces, esta es una perspectiva. Y esta fue la que me dio para entender, oh my God, sí, yo tengo una maldición. Porque yo leía esta oración y decía, mire, oración para deshacer maldiciones. Padre amado, te presento la sangre y la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo a mi favor, a favor de mi cónyuge, a favor de mis hijos y de toda mi familia, deshaciendo toda maldición que nos alcanzó, miseria, pobreza, hambre, falta de abrigo, escasez, destrucción y humillación por causa de nuestras palabras, actitudes, debilidades y pecados. Padre amado, sé tú deshaciendo todas las maldiciones que llegarán hasta nosotros causadas por nuestros pecados sexuales y por todos los pecados sexuales de nuestros antepasados. Que sea deshecha toda maldición de adulterio, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, fornicación, impureza mental, agresividad sexual, conversaciones obscenas, bromas maliciosas, divorcio y separación. Que estas maldiciones sean ahora deshechas con el poder de la sangre, de la sangre y de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que todos los demonios que entraron en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, trayéndonos estas maldiciones, ahora sean amarrados por todos sus santos, ángeles y arcángeles, sin ninguna manifestación maligna. Que se presente delante de Jesucristo para que Jesús disponga de ellos según su santa voluntad. Que estos demonios estén prohibidos de volver a nosotros y a nuestras familias en el nombre de Jesús vivo y resucitado. Padre amado, te presento la sangre de Jesús y la cruz de nuestro Señor Jesucristo, deshaciendo en mi vida y en la vida de mi cónyuge, el de la de mis hijos y mis seres queridos, todas las cadenas de enfermedades que haya llegado hasta nosotros. Enfermedades del corazón, presión alta, mareo, laringitis, sequedad de la boca, úlcera al estómago, úlcera al intestino, enfermedad en el hígado, en los huesos, artritis, osteomielitis, debilidad a los nervios, desequilibrio emocional, mental, insomnio,
pérdida de memoria, locura, falta de ánimo, ceguera, tendencia, estrés, depresión, diabetes, triglicéridos, colesterol, citar otras enfermedades posibles. Que todas las cadenas que llegaron a este nosotros y hasta nuestros familiares con estas enfermedades sean ahora amarrados sin ninguna manifestación y que estén prohibidos de volver a nosotros y a nuestros hijos, que seamos una generación para alabarte, adorarte y servirte. Padre amado, te presento la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo a favor de mi cónyuge y a favor de mis hijos y de todos los familiares, deshaciendo toda maldición que nos alcanzó, pánico, miedo, ansiedad, tensión, aflicción, preocupación exagerada, inquietud causada por todos los pecados. Bueno, la oración es larga y lleva tiempo. Yo creo en Dios y yo sé que yo tengo que confiar en Dios y que Dios es quien se hará cargo de todas mis penas, ¿sí? Y lo entiendo desde la perspectiva religiosa. Entiendo que con la sangre de Cristo yo me cubro, porque si hay algún espíritu maligno dentro de mi vida y es una lucha a nivel espiritual y el diablo está rondando en mi vida con estos espíritus y con estos demonios familiares, acepto y entiendo que esta parte me sirvió muchísimo. Me sirvió, ustedes no saben cuánto. Porque yo me pegaba de Dios y yo decía, Dios mío, sangre de Cristo, cúbreme, Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina mi ser. Pero también entendí que mirándolo desde otra perspectiva, yo soy víctima y tú eres víctima de maltrato psicológico. Y estás ya no en manos de un demonio, sino que estás en manos de una persona que tiene un trastorno del cerebro y que las neuronas de esa persona ya están distorsionadas. Y que si el cerebro es como el dedo, y si el cerebro está quebrado y es como el dedo que está quebrado, yo le hago una pregunta y no estoy despreciando ni menospreciando esta oración. No. Yo hago la oración, pero ¿dónde voy si tengo la mano quebrada? Voy al médico, ¿sí o no? Voy y le digo, médico, póngame por favor una para enderezarme esto, y me ponen un aparato y me cuidan y me mandan medicina porque el cuerpo ya está dañado. Fue un demonio, listo, yo lo entiendo, está bien. Vamos a entenderlo, porque me preguntaban ahora, Marimelda, entonces usted no cree en el diablo, o usted no cree en Dios, y yo le dije, no, yo sí creo en el diablo, y sí creo en Dios también. Y te vas a dar cuenta que vas a tener que aprender a tomar decisiones y a nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. O sea, a ver, yo necesito entender, sí, esto es un espíritu y se llama un demonio familiar, sí, es el diablo, sí, vivo en el infierno, sí, tengo un espíritu maligno que ronda en mi casa, porque perdí la libertad de ser yo misma, porque ya no pienso por sí misma, porque yo ya estoy controlada en todo lo que tengo que decir y hacer, porque yo debo consultar a mi pareja absolutamente todo antes de tomar una decisión, porque quien maneja el dinero en mi casa es la pareja, porque el otro es quien controla todos los gastos de la casa, porque la pareja es avara, no me da sino $2 para que yo compre lo que tengo que comprar, porque no me siento en libertad de usar la ropa que deseo, ¿no? ¿Cómo le parece que esta blusita no la debo de usar porque yo soy coach y se me ve un poquito acá los senos, entonces de pronto haciendo así se me ve quién sabe qué, y que yo no puedo usar chores porque... Ay. Y a veces no es quien te controla el marido. Yo puedo ser víctima de maltrato psicológico con las mismas alumnas, porque si las alumnas no me dejan ser quien yo soy, yo también puedo estar bajo maltrato psicológico de una alumna. Cuando la alumna o los alumnos me dicen qué debo de hacer o qué no debo de hacer,
también estoy en maltrato psicológico, porque pierdo la libertad de ser yo misma. Puedo también estar en maltrato psicológico cuando estoy debajo de un pastor, un profesor, una persona que se considera líder, que te está diciendo qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Eso es maltrato psicológico. Mucho cuidado, que no solamente es la pareja. Yo tengo alumnas que ya no son alumnas porque perdí la libertad de ser yo misma, entonces yo no puedo tomar agua porque la alumna me va a decir, profe, no tome agua para que no nos dé mal ejemplo. Excuse me. A mí no me va a decir usted que yo tengo que hacer o que yo no tengo que hacer. Sí, porque usted no debería de tomar agua. Tome otra cosa para que no nos dé mal ejemplo. No quiero que me sigan por perfecta. Quiero que me sigan porque soy un ser humano que está aprendiendo a entender. Esto es totalmente religioso y esto es totalmente psicológico y esto es totalmente, las neuronas ya están dañadas. Entonces yo tengo que darle un tratamiento, muchachas, no. Yo puedo romper maldiciones, sí, la oración, sangre de Cristo, cúbreme, Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Sangre de Cristo, este problema es del diablo con Dios. Yo le entrego el problema a Dios y le digo, Dios, luche con ese diablo que yo allá no me meto porque esas son guerras espirituales y no me interesa estar metida en esos problemas entre Dios y el diablo. A mí eso no es de mi competencia. Porque si hay un diablo, también hay un Dios. Y si yo soy hija del diablo, porque en mi árbol hubo muchas maldiciones, y porque si yo soy hija del pecado y en mi árbol hubo muchas maldiciones, ya el árbol está malo. Entonces yo me voy a ir porque mi mente, mi cabecita, ya está dañada, ya yo sufro de depresión, yo ya sufro de ansiedad, yo ya sufro de muchas cosas y como ya soy una enferma, pues una víctima, me consigo uno que tenga el cerebro manipulador y controlador. Otras veces el hombre es el que está en manos de una mujer con esos problemas. Entonces, no importa el sexo, lo importante aquí es que perdiste la libertad de ser tú misma. Yo no me puedo poner esta blusa porque es que a Isadora no le gusta el amarillo y a ella le parece que con amarillo yo me veo muy rara, que yo debería de usar mejor cuello tortuga. No, no. Gracias a Dios, Isadora no es así. Puse el ejemplo de Isadora. Pero yo tengo que aprender a tener personalidad. Y si algo sale mal, no es mi culpa, porque el otro va a tener siempre las armas de hacerme sentir culpable. Ese es manipular y eso sucede cuando no pones un alto. Tú te viste como a ti misma te gusta. Exactamente, exactamente. Hola, ¿cómo está Isadora? Amén, yo también, amén. Es el único que nos cubre con la sangre divina. Liberarse ese secuestro mental, recobre el sentido. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachas? Sí necesito de Dios. Sí necesito de Dios. Porque yo necesito nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Sí, sí. Es una decisión, porque a mí me preguntan mucho, Marimelda, pero ¿cómo hago para liberarme? Tú tienes que nacer de nuevo. Esa es mi respuesta. ¿En qué te convertirás? ¿En tu nueva mamá? Es que mi mamá me hizo, me deshizo y me dañó mis neuronas. Pues mi amor, vamos a recuperar las neuronas y usted se va a convertir en su nueva mamá. Es que mi papá me abandonó. Pues usted va a ser su nuevo papá. Es que yo vi una niña abandonada. Pues usted va a recuperar a su niña interior. Se va a convertir en una mujer
con una conciencia crística. Y ahí me toca. Miren la vuelta que he dado tan tenaz, bien. Este libro, con estas maldiciones y con el libro del desamor, amor y desamor del doctor Eduardo, más el del doctor Facundo Menes, más la información de la doctora Helen Fisher, necesité ir a la ciencia, a la neurociencia, a lo biológico para poder entender que yo tengo que tener una conciencia crística rompiendo maldiciones generacionales, demonios familiares, pero la solución es que mi cerebro ya está dañado y estoy en manos ya no de un demonio. El demonio ya hizo el daño, porque mi esposo, yo lo amo, pero mi esposo tiene un trastorno en el cerebro, pero nosotras las mujeres estamos llamadas a salvar los matrimonios. Ay, Dios mío, es que esto es una cosa tan bonita, tan bonita, porque una mujer cuando aprende a tener personalidad, eso lo vamos a hacer más adelante. Lo más importante aquí, y ya me pasé de los 30 minutos, perdón muchachas, que es que se me pasó el tiempo. Mira, si tienes algunas de estas situaciones, estás en manos de una persona enferma, ya no estás en manos del demonio. Por favor, entiéndalo. Mire, a ver, sí, eso es un demonio, que es un demonio familiar y hay que expulsarlo en el nombre de Cristo, con la sangre de Cristo me cubro, cúbreme Señor, bendice mi alma, mi espíritu y todo mi ser, y deseo nacer de nuevo en el Espíritu de Dios, ilumíname Señor. Bendíceme, Señor, cúbreme con tu sangre. Ok, sí. No estoy diciendo que no, por favor. Pero entienda que ese hombre ya tiene el cerebro dañado. Sus neuronas están malas. Por lo tanto, ese hombre necesita ayuda. Es como si se hubiera quebrado un dedo. Si su esposo se quiebra el dedo, ¿usted qué hace? Sangre de Cristo, cúbreme, Señor, ilumina mi alma. Pero ahí mismo cojo un taxi, me voy con la novela, me la meto acá donde no la sabemos meter, cojo un taxi y me voy para donde el médico y le digo, doctor, mi esposo se quebró el dedo, por favor, ay, solucióneme este problema. Busco ayuda, porque el doctor, el médico, va a solucionar ese daño físico, porque ya es un daño en las neuronas, en el cerebro. Y nosotras las mujeres tenemos que aprender a saber qué es del diablo, qué es de Dios y qué es de nosotros. Yo le entregué toda mi vida a Dios y ando con mi novena y rezo Padre Nuestros todo el día, pero también tomo acción cuando tengo que tomar acción. Entonces, si tienes alguna de estas situaciones, estás en manos de una persona enferma. Entienda que usted ya está en manos de una persona enferma. Haga de cuenta que se le quebró mano igual a cerebro, ¿ok? Con un trastorno obsesivo compulsivo, y debes pedir ayuda a Dios primero que todo. Dios, ok, esto es un demonio familiar, ya enfermaron a mi esposo, ya fuimos víctimas de maltrato, ya esto es una maldición familiar. Dios, te entrego esto, pelee usted con el diablo allá arriba, porque yo de esas peleas espirituales no sé nada, ni me interesa, porque para mí Dios me defiende. Listo. Entonces, ¿a quién le debo pedir ayuda? Dios. Dios, a ti me encomiendo, te entrego todas estas cargas, pero a partir de ahora yo voy a empezar a tomar decisiones. Y mi esposo, si no va a ir donde el médico, pues entonces yo tomo decisiones, porque yo no me voy a quedar en manos de un loco, que es distinto. O usted entra y hace terapia conmigo, y hacemos terapia de pareja, y salvamos el matrimonio, o hasta luego, mi amor.
voy a mirar, pero yo tengo que tomar decisiones. ¿Cómo usted lo va a dejar con un, a ese hombre quebrado la mano y usted no es capaz de llevarlo al médico? Y si él dice que no, ¿no? No, no, cuando nosotros queremos una persona y nos damos cuenta de la gravedad de la enfermedad, yo me acuerdo cuando mi mamá tenía cáncer y mi papá me decía, mija, es que no quiere comer, mija, es que su mamá no quiere ir al médico. Pues te tocó coger a las malas y llevarlo al médico para que le hicieran tratamiento y duró un año más. Pero tenés que tener personalidad y berraquería y decir, no, señora, usted está enferma. Usted está enfermo. Y aquí vamos a manejar las cosas desde otro punto de vista. Y aquí voy a tener yo también la personalidad para tomar decisiones y tener la berraquera y el poder también. Porque Dios me dio a mí un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y yo voy a hacer algo por mi vida. Y no me puedo quedar en manos de una persona que tiene el cerebro enfermo. Entonces, debo de pedir ayuda a Dios y a un especialista en el tema. Te recomiendo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Entrégueselo a él. Él es un bacán, a mí me encanta, yo lo amo, porque él pelea por mí, él hace unas cosas ahí todas especiales, y él hace todo lo que tiene que hacer. Pero él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que le obedecen. Por eso, siempre confía en él. Entonces, quiero que empieces a entregarle todo a Dios, pero también tú tienes que empezar a tomar decisiones. Con todo eso, vas a tomar la responsabilidad de tu vida, vas a nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Mujeres, lo tenemos que hacer. Ya el demonio hizo el daño que hizo, ok, gracias demonio, el demonio hermoso, divino, precioso, I love you so much, te lo entrego y Dios se va a hacer cargo de mí, me quedo con Dios. Voy a empezar a dar frutos desde el Espíritu Santo de Dios y la solución la voy a poner a lo que está a mi alcance y usted nunca jamás me vuelve a gritar, usted está enfermo, necesita ayuda y yo lo amo, porque yo lo amo porque ya es una decisión y ya entiendo que el amor es una decisión. Yo ya no estoy enamorada de usted. El enamoramiento me pasó hace 3 años. Yo ya no tengo dopamina y no estoy ciega. Vamos a solucionar este problema desde otra perspectiva o me voy. Usted verá. Entonces él dice, ay, pero esa mujer tan linda, tan hermosa, no, yo no la voy a perder, yo voy a hacer todo lo posible por arreglar la situación, vamos a mirar, vamos a ver. Y cuando nosotros amamos realmente una persona, es como cuando mi mamá estuvo enferma, que tuvo cáncer, cuando amamos realmente una persona, no la abandonamos, sino que hacemos todo lo posible porque esa persona se alivie. Vamos y los acompañamos a las quimioterapias, nos quedamos con ellos, los acompañamos, pero eso sí, no permitimos más maltrato, ni permitimos más abuso, ni más cárcel mental. Bueno, mujeres, mañana continuamos, este tema está muy interesante. Edúcate, vamos a trabajar. Voy a unir, ya empezamos otra vez a unir, o sea, yo me voy por allá, averigo con la ciencia, y después vuelvo donde Dios y le digo, Dios, bueno, listo, sangre de Cristo, cúbreme, Señor. Pero la sangre de Cristo también dice, si tiene la infección, ahí está la penicilina. Porque la penicilina, si ya está infectado, ya tiene que tomar penicilina, mi amor, para poderse quitar la infección, porque ya es de la carne. Ah, pero han habido milagros. Sí, también han habido milagros. También han habido milagros. Pero los milagros, Dios hace los milagros. Yo cambio mi perspectiva y el trabajo es de Dios. Yo Dios lo dejo trabajar. Yo no me le meto a él en su lucha, eso no es conmigo, pero la mía de cuidarme, de valorarme, de quererme, esa sí es mi responsabilidad. Bueno, mujeres, las quiero mucho, se me fue la hora, chao. ¿A qué hora mañana? Ay, mañana voy para la playa. Yo les estoy avisando porque mañana me voy a ir para la playa y la verdad es que no sé a qué hora lo voy a hacer.
Yo les aviso. Voy a tratar de hacerlo a las 11:11, pero lo voy a hacer desde la playa. ¿Listo? Bueno, mis mujeres hermosas, las quiero mucho. Acuérdate, si quieres un coaching conmigo, inmediatamente termine este taller, me puedes llamar, que estoy disponible hoy en este momento. Bueno, que estés bien, chao.